Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Bienvenido a Voces del Español. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que viene desde México hasta la ciudad de Chicago a visitar estas instalaciones de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, con un proyecto muy interesante. Como ustedes saben, la UNAM Chicago, entre sus misiones, tiene la difusión de la lengua y la cultura de México y de los mexicanos y mexicanas. Y para realizar esa labor, contamos con la colaboración de muchas instituciones educativas y culturales, tanto de México como de los Estados Unidos. Y pues en este caso tengo el gran placer de presentarles a Patricia de la Cruz. Ella es directora del Instituto Municipal de del Arte y la Cultura de Durango. Entonces, bueno, pues tenemos una comunidad duranguense muy numerosa en la ciudad de Chicago, y pues realmente para nosotros es un gran honor poderla recibir y poder establecer pues las bases para una colaboración más intensa en el ámbito de la cultura. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, doctora. Como bien lo dices, para nosotros es un honor poder hacer enlaces y poder unir esfuerzos en torno al arte y la cultura, y sobre todo nuestras lenguas. Y bueno, pues quisiéramos que le platiques a nuestro público cuáles son las iniciativas que te ha tocado desarrollar en esta época tan complicada y tan importante de la vida cultural de nuestro país, en el caso de Durango. Pues, ¿cuáles son las líneas de trabajo que han desarrollado? Claro que sí. Para el gobierno municipal de Durango, a través del Instituto Municipal del Arte y la Cultura, hemos venido fortaleciendo una política cultural, sobre todo solidaria, inclusiva, de fortalecimiento y de promoción de nuestro patrimonio cultural, de nuestras tradiciones, pero todo esto para una difusión del arte y de la cultura, del talento de nuestros artistas, y todo esto enmarcado en una cultura resiliente, sobre todo de, pues, ahora en esta época del tema del cuidado de la salud, de poder ofrecer espacios seguros para el disfrute del arte y la cultura, y crear alianzas, crear sinergia de unidad, de trabajo, de conjuntar esfuerzos. Y en esta política inclusiva, hemos estado trabajando fuertemente con las comunidades indígenas, especialmente la comunidad Odam, que es el grupo más conocido como Tepehuanos, y que es el grupo étnico más numeroso que habita en el estado de Durango. Entonces tenemos talleres de lengua indígena en el IMAC, que así se abrevia nuestra institución, y lengua de señas. Hemos estado en este tema de la cultura inclusiva, donde todas y todos podamos disfrutar del arte y de la cultura en los diferentes espacios. Tenemos a nuestro cargo dos museos: el Museo de la Ciudad, el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya. Déjame comentar antes de que continuemos con esto, porque me importa mucho la parte de la lengua. Sí. Cuando hablamos en este programa de Voces del Español, decimos, bueno, la lengua y la cultura de nuestro país. Pero todos ustedes saben que el español no es de ninguna manera la única lengua que se habla en México. Tenemos una riqueza lingüística y cultural increíblemente variada, y por eso me interesa mucho que exista este tipo de programas que le podemos llamar de inclusión lingüística. Así es. Y no solamente para personas que hablan otras lenguas distintas del español, sino también para las personas que requieren lenguaje de señas, que es también un lenguaje muy importante. Ha sido muy, muy bien acogido este programa porque, bueno, ahí en el municipio de Durango, que espero que puedan pronto conocer y visitar, hay muchos grupos étnicos, y es importante hacerles saber que los vemos, que los reconocemos y que podemos comunicarnos en su lengua. Y que la cultura es para todos. Así es. Entonces ha sido muy grato poder ya abrir tres grupos. Tenemos tres grupos también de lengua de señas, porque también ha sido, yo creo que es una necesidad ya y un compromiso también con el acercamiento a todas las comunidades
Entonces, el poder ofrecer este tipo de talleres creo que es parte importante del trabajo que venimos realizando, este fortalecimiento de saber que la cultura es de todos, que todos podemos comunicarnos, relacionarnos. Entonces, pues estamos contentos con ello. Y bueno, fue sorpresa porque inmediatamente se llenaron los grupos. Entonces, creo que hay mucho interés. O sea, es al mismo tiempo una demanda de la comunidad y una oferta que ustedes están generando a partir de esa demanda. Así es, tenemos centros de formación artística y ahí es donde estamos llevando a cabo estos talleres, tanto en el Foro Cultural IMAC, y creo que por ahí va ahorita la línea de trabajo más fuerte. Sí. Excelente. Y bueno, nos estabas comentando que ustedes cuentan con un par de museos. Sí, estamos, bueno, trabajando fuertemente en el impulso del patrimonio, el fortalecimiento del patrimonio cultural con nuestro Museo de la Ciudad, precisamente que nos trae acá a Chicago a este convenio, estos primeros pasos de colaboración, que estamos tan contentos de poder sembrar esta semillita y abrir, picar un poquito de piedra para poder así irnos enlazando en proyectos de beneficio en el arte y la cultura. Y contamos también con el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya, que es el único en su tipo en el norte de la República, el primero en su tipo en todo el país, y que es un museo con más de 300 monumentos históricos entre pues arquitectura funeraria, arte funerario y lo que es personajes históricos, que también con rutas ya muy modernizada la trayectoria de los museos con los QR y con toda esta parte para visitar nuestros museos, así como también nuestro programa de arte y cultura en movimiento con tres camiones que van y llevan a las comunidades, a los poblados, a las colonias y fraccionamientos, teatro, danza, música, magia para los niños, para los jóvenes especialmente. ¿Y qué importante sería y va a ser este esfuerzo que están haciendo ustedes de llegar a todas sus comunidades en este afán de inclusión? Pues incluir también a los duranguenses que viven de este lado de la frontera, ¿no? Sí, para nosotros es muy importante porque, bueno, creo que acá tenemos, pues ahora sí como paisanos, yo creo que acá es como si fuera un municipio más de Durango, hay bastantes habitantes que son de ahí, de duranguenses. Y eso nos llena de gran orgullo, familias que pues ya tienen aquí generaciones y que vienen a ganarse ahora sí que el sustento, pero que ya forman parte de una cultura muy importante, la hispana, acá dando fuerza, dando sustento y conservando, que queremos que sigan conservando toda esta parte de nuestras raíces, este orgullo de sentirnos mexicanos y conservar todas estas costumbres que precisamente ahorita estamos enmarcados en el Festival Muki, que es el Festival de Día de Muertos, honrando también a las personas que ya no están con nosotros, con un festival como es el sentir de los mexicanos, siempre viendo de manera diferente a la muerte, con esta parte festiva, tal vez, de honrar a nuestros muertos, de reírnos un poco de la muerte, pero sobre todo en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir con esta pandemia. Patricia, y qué importante, esto lo tengo que decir, que la gente mexicana, los duranguenses que viven acá, también sientan que desde allá, desde México, desde Durango, se piensa en ellos y se hace cosas para ellos, porque es muy bien sabido de todos nosotros que los mexicanos que están de este lado de la frontera no se olvidan de sus familiares en México. Sin embargo, a veces no sienten que México les dé a ellos algo a cambio. Y creo que estas iniciativas desde una dirección como la que tú tienes, ¿no? Pueden ejercer esta importante función de hacerlo sentir que México piensa en ellos. Claro que sí. Qué bien que lo mencionas, porque yo creo que cada familia allá en Durango tenemos a alguien. Yo tengo dos hermanos en Phoenix, Arizona, y siempre es estar, pues, ese enlace. Ellos suspirando por aquellos espacios de recuerdo, de cariño entrañable de la familia, y precisamente el generar este tipo de enlaces que nos permitan estar como más en comunicación y estarlos no solo ustedes pensando en allá como el lugar de todo es tan valioso, ¿verdad? Todo lo que llega, una fotografía, una canción, un recuerdo, sino que sepan que son importantes y que estamos, aunque no estemos juntos de manera física,
que estamos conectados, que nos une, que nos conecta toda una cultura, una identidad fuerte y que queremos seguirlo fomentando. Precisamente una de las partes importantes de esta gira de trabajo fue el generar contactos con ustedes, con artistas, para poder estar haciendo este intercambio y que no se pierda, como dices, esta relación. Sí, pues excelente. El mexicano es muy apegado a su cultura, a sus tradiciones. Desde viviendo en su país, pues imagínense más, viviendo lejos del país, todas estas cosas adquieren una relevancia mucho mayor y una parte importante de la vida emocional de aquellos que han migrado por diversas razones a los Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, Patricia, por esta primera parte del programa en la que hemos podido conocer las iniciativas que tiene el Instituto Municipal del Arte y la Cultura de Durango y que pueden beneficiar, que van a beneficiar a la comunidad duranguense de acá a través de colaboraciones como justamente las que estamos estableciendo, los convenios que estamos estableciendo para colaborar y para juntos con la UNAM y el Instituto de Cultura de Durango, pues poder ofrecer toda la gama de actividades que puedan traerse para los mexicanos de acá. Y no se vayan, porque en la segunda parte del programa vamos a tener aquí al director del Museo de Arte de la Ciudad de Durango, que nos va a explicar también pues las diferentes colaboraciones que vamos a llevar a cabo con la UNAM Chicago. Así que no se vayan, continuamos con esta entrevista a nuestros visitantes de Cultura de la Ciudad de Durango. Gracias. Gracias por estar compartiendo con nosotros este nuevo programa de Voces del Español. También te invitamos a visitar nuestra mediateca. Es una colección de material audiovisual difundido en medios digitales para promover la cultura. Aquí encontrarás el contenido que no hayas podido ver en su momento en nuestros canales de comunicación como YouTube, Facebook e Instagram. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos en Voces del Español conversando con autoridades de la cultura de la ciudad de Durango y es ahora el turno de un gran y viejo amigo de la UNAM Chicago. Se trata de Cristian Saucedo. Él es arquitecto, artista, pero ahora viene en calidad de director del Museo de la Ciudad de Durango. Muy bienvenido a este programa. Gracias, Erika. Gracias por siempre hacernos sentir en casa cuando hemos estado de este lado de la frontera. Y pues, ¿qué te digo? Es mi alma mater también la universidad. Sí, bueno, la UNAM, como ustedes saben, es la casa de todos los mexicanos, hayan o no hayan estudiado dentro de la UNAM, porque es la universidad nacional que sostenemos todos los mexicanos. Así que muchísimas gracias, Cristian. Y por favor, si nos pudieras platicar un poco, ¿qué es lo que te lleva a ti a pensar en una colaboración entre el Museo de la Ciudad de Durango y la UNAM Chicago? Bueno, sabemos que la UNAM es una plataforma importante para la comunidad latina en este lado de la frontera y para nosotros también es de suma importancia por la cantidad de duranguenses y mexicanos que viven en Chicago, pues crear estos puentes culturales a través de las artes. El Museo de la Ciudad en la capital del estado de Durango no es solamente un museo que apunta a las artes, sino a entender nuestra ciudad desde diferentes puntos de vista, desde la antropología, la arquitectura, la historia, la modernidad, etcétera, ver cómo nos hemos formado nosotros como ciudadanos en el pasado, en el presente y hacia dónde pinta el futuro. Entonces, este planteamiento de colaboración es importantísimo para nosotros porque a través de esta plataforma que ustedes nos han apoyado a hacer y ahora, por ejemplo, vamos a dar este paso en lo digital con la Mediateca UNAM, gran parte de la obra o de las expresiones artísticas que se gesten en la capital del estado se pueden dar a conocer acá a través de los canales multimedia y también otro paso importante es que la comunidad duranguense, los jóvenes artistas, los creadores puedan tener este rebote y este eco en la capital del estado. Entonces sabemos que es muy importante crear estos lazos de entendimiento y de hermandad
para pues poder ganar todos, ¿no? Y que pues este eco en nuestra cultura sea cada vez más fuerte. Sí, qué bueno que lo mencionas, Cristian. Creo que es importante que la gente sepa, pues en este programa hemos estado difundiendo nuestra Mediateca Digital, que es una plataforma que hicimos para poder poner allí toda la producción audiovisual que tenemos, los eventos virtuales que se han llevado a cabo en UNAM Chicago. Y pues tenemos un espacio ahí también para exhibiciones virtuales, porque sabemos que hay muchas personas que por alguna razón no pueden desplazarse hasta los museos o hasta las instalaciones de la UNAM Chicago, a lo mejor no viven en la ciudad de Chicago, pero pues pueden disfrutar de las diferentes exhibiciones virtuales, pues que justamente con esta colaboración con el Museo de la Ciudad de Durango, vamos a inaugurar nuestra primera exhibición virtual con algunas obras de un artista que ahorita nos platicarás un poco, que acaba de exponer en el museo allá en Durango y pues que ahora podrá ser disfrutado a través de esta plataforma digital con una visita virtual. Entonces, bueno, buenas noticias para los duranguenses que viven acá, que van a poder estar un poquito más cerca de lo que pasa en esa ciudad sin estar allá. Y buenas noticias también si pueden acercarse aquí presencialmente a las instalaciones de la UNAM Chicago, porque también planeamos tener algunas colaboraciones, ¿verdad? Así Cristian? Es, este primer paso, como bien lo citas, es traer la obra o referenciar la obra del maestro Treviño, un gran acuarelista de Durango, que ahorita está en las salas temporales del Museo de la Ciudad y que, bueno, luego se va a la Mediateca UNAM. Es una persona que le dedicó gran parte de su vida a pintar los paisajes urbanos del centro histórico de la ciudad. Entonces es pues increíble ver un trabajo reunido de cerca de 40 acuarelas, que nunca lo había hecho, nunca había reunido todas las acuarelas en una exposición, y bueno, pues tuvo una gran aceptación en la ciudad. Ahora vamos a entrar en un par de semanas con una exhibición que se llama Paisajes Urbanos, la Ciudad Permanente, y estamos haciendo una coincidencia con 10 jóvenes creadores en el que a través de las artes visuales plasman un entendimiento diferente a la urbe vista desde la periferia, y es totalmente distinta a las ciudades históricas que conocemos, ¿no? A esta parte romántica. Bueno, ahora las generaciones están poniendo un poquito más de atención en las comunidades, en las colonias, en los barrios, y eso es un entendimiento muy importante para nosotros, porque al final estamos creando comunidad. Entonces seguramente cuando termine esta exhibición el próximo año, pues igual vamos a estar por acá dándoles lata. Y que sería muy interesante que se replicara eso también acá en la ciudad de Chicago, pues y sus alrededores. También tenemos estos barrios, estas comunidades de mexicanos y seguramente de duranguenses que podrían sumarse a este tipo de iniciativas, ¿no? Exactamente, y hablamos también parte de estos conceptos de identidad y de pertenencia, lo que nos hace tal vez únicos. Hace unos días hablábamos, por ejemplo, de las lenguas, de cómo en Durango, por ejemplo, utilizamos distintos modismos o algunas palabras para referenciar ciertas cosas. Hace algunas semanas, por ejemplo, utilizamos la palabra reborujado. Reborujado. Todos los que somos de Durango creo que sabemos que reborujado es algo que está como revuelto, cuando algo es muy complicado. Okay. Dices, está como muy reborujado, no entiendo bien. Otra cosa, por ejemplo, el zacate para nosotros es el pasto. Ese es el zacate. Okay. El soquete es otra palabra también, que es el lodo. Okay. El soquete es el lodo. Yo conocí esas dos palabras con otros significados. Uh-huh. Zacate para mí es esta fibra con la que, con la que te bañas. Sí. Y es soquete mi mamá lo usaba para decirnos cuando hacíamos alguna tontería a los niños. Exactamente. Y hay muchas otras. Justo te digo, hace un par de meses tuvimos a un antropólogo, a Pablo Landa, que lidera el espacio de bibliotecas y archivos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en Ciudad Universitaria, y tiene un proyecto muy interesante sobre arquitectura popular. Dentro de este proyecto incluye un diccionario que se va haciendo cada vez mayor y se va integrando por todas estas aportaciones que las personas de las comunidades de la región noreste del país, en México, pues tienen y le llaman a muchos espacios en la arquitectura o a muchos procedimientos constructivos, materiales, etcétera. De ahí el zacate, el soquete, por ejemplo, hay otra. Seguramente eso es en gran parte de México, el cuchitril.
Sí. El cuchitril es un corralito para tener a unos cochinitos, y cuando tu mamá luego te regañaba que tenías tu recámara como un cuchitril, ¿no? Sí. Entonces, estos son, pues también palabras que nos identifican mucho en el norte de México, mucho en la región de Durango. Durango es un estado muy grande, geográficamente y en extensión territorial. Entonces, pues estas palabras van diversificando y sumando a nuestro idioma, ¿no? Entonces, me hiciste recordar que hace poco usé esa palabra con mi hijo que tiene 15 años y le dio mucha risa el uso de la palabra, ¿no? Le decía yo, bueno, con tal de vivir cerca de la escuela donde tú estás y no tener que desplazarme, yo viviré aquí al lado de la escuela, aunque sea en un cuchitril. Y sí, es una palabra de uso. ¿Y te entendió? Pues bueno, entendió a qué me refería, pero le dio risa la palabra porque no es, no es una palabra seguramente que de su vocabulario, pero no sé, y quiero aprovechar para comentar ahora que has dicho esto, que algunas personas se sorprenden cuando en este programa Voces del Español hablo de algunos temas que no parecen estar relacionados con la lengua, pero es que la lengua y la cultura son una misma cosa, o sea, no, de hecho, pues toda nuestra realidad existe a través de la lengua, y justamente con las expresiones culturales pues nos enfrentamos a esta sensibilidad, a los diferentes usos lingüísticos y todo, que claro que son parte de nuestra identidad también. Así es, y en el museo, por ejemplo, también hemos hecho mucho la parte de la inclusión con lenguaje de señas. Cada uno de los eventos tratamos no solamente de tener al intérprete que esté pues haciendo esta traducción, sino a las personas que no pueden, por ejemplo, escuchar, que estén ahí, porque también de nada sirve tener un intérprete para que se vea todo muy inclusivo, pero en realidad la comunidad que lo necesita pues no está presente, ¿no? Entonces tratamos siempre de invitar a todos ellos, y estamos creando desde el Museo de la Ciudad pues un espacio inclusivo, un espacio que sea más amigable para todos, y porque pues son realidades que, con las que tenemos que coexistir hoy en día, ¿no? No es nada de lujo, no es nada de otro mundo, sino simplemente tenemos que ser resilientes a lo que está pasando y ser inclusivos con todas nuestras comunidades, pequeñas o grandes. Sí, como comentamos en la primera parte del programa con la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, esta inclusión ahora a mí me parece que los lleva también a querer incluir a los duranguenses y a los mexicanos que viven acá, en este lado de la frontera. Entonces, realmente una gran felicitación para el trabajo que está haciendo la ciudad de Durango de llevar la cultura a todas estas poblaciones, hablen o no hablen español, hablen con voz o con lenguaje de señas, estén o no estén en la ciudad de Durango. Así que muchísimas gracias, Cristian, por haber venido a este programa, pero sobre todo por ser el iniciador de esta colaboración tan importante que queremos que dé muchos frutos entre el Museo de la Ciudad de Durango y en general el Instituto de Cultura, de Arte y Cultura de Durango. Y pues a todos ustedes, ¿verdad? Los invitamos a que aprovechen, a que se acerquen, a que participen de este intercambio cultural que estamos iniciando entre la UNAM Chicago y el Instituto de Cultura y el Museo de la Ciudad de Durango. Así que los invitamos pronto, podrán visitar en nuestra mediateca digital esta exhibición de acuarelas que nos mencionó el director del museo y muchas otras que vendrán y que seguramente ustedes estarán enterándose a través de nuestro boletín informativo semanal. Si no están inscritos, por favor, no dejen de inscribirse en nuestro boletín semanal, es muy fácil. Solamente tienen que acceder a nuestra página web www.chicago.unam.mx y allí pueden suscribirse a nuestro boletín semanal y así no perderse ninguna de estas actividades. Los esperamos en nuestro próximo Voces del Español. Muchas gracias. Y muchas gracias, Erika. Y bueno, un comercial también en mis redes sociales. Por favor. Las redes sociales del museo, Museo de la Ciudad de Durango, en Facebook, en Instagram. Y también ahí pueden estar al tanto de esta parte digital. Por supuesto, estaremos siguiendo también las redes de la ciudad de Durango y del museo en particular. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.